Buongiorno, fratelli e sorelle. Buenos días, hermano, hermano. Es un alto honor para mí estar aquí con ustedes. Espero practicar algo de italiano en esta hora. Espero practicar algo de italiano en esta hora. Es muy hermoso estar en la ciudad de Italia, en Roma, Italia. Molto bello stare in città di Roma. Eh sì, stupendo. E io? Ti spiego. Adesso questa luce. Senti? La Biblia habla mucho de Italia y de Roma. La Biblia habla mucho de Italia y de Roma. Y uno de los grandes apóstoles de Jesucristo estuvo en Italia, estuvo en Roma. Uno de los grandes apóstoles de Jesús ha estado en Roma. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo en Roma, en Italia. Apóstol Pablo está en Roma, en Italia. Y como cristiano nos agrada caminar por los mismos lugares donde caminó el apóstol Pablo. Como cristiano me gusta caminar en el mismo posto donde caminó el apóstol Pablo. Y Pablo escribió a la iglesia de Roma. Y Pablo escribió a la iglesia de Roma. Y yo les voy a pedir que leamos dos pasajes que escribió Pablo a la iglesia de Roma. Que voy a leer dos pasajes que Pablo dice a la iglesia de Roma. Uno está en el libro de Romanos 1.7. Romanos 1.7. Y Romanos 1.16. Y Romanos 1.7. Sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Este es un hermoso pasaje para los cristianos de Roma. Questo è un bel passaggio per i fratelli. Los hermanos que estuvieron en Roma en esa época se gozaron con este mensaje de Pablo. Y los hermanos que vivieron en Roma en esta época se encontraron con este mensaje de Pablo. Creo que también los cristianos de hoy, del siglo XXI, nos gozamos con este pasaje. Y también nosotros en el siglo XXI nos encontramos con este pasaje. Ustedes, nosotros, somos amados de Dios. Voy, no me llamo amado de Dios. Dios nos ama. Dios te ama. Somos santos para Dios. Somos santos para Dios. Y la gracia de Dios sea sobre nosotros. La sua grazia sopra di noi. Es muy hermoso saber que Dios nos ama. È molto bello sapere che Dio ci ama. Y ahora vamos a leer el versículo 16. Infatti non mi vergogno del Vangelo. Perché essa è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Pablo le scrive a los cristianos de Roma. Pablo scrive ai cristiani di Roma che él no se avergüenza del Evangelio. Che non si vergogna del Vangelo. Che él está
muy orgulloso del Evangelio. Egli è molto orgoglioso del Vangelo. Che él está muy feliz de ser cristiano. Ed è molto felice di essere cristiano. Che él está muy feliz de servir a Dios. È molto felice di servire a Dio. Che él está muy feliz de predicar el Evangelio. Ed è molto felice di predicarlo. Y que nada ni nadie lo va a detener. E che niente nessuno lo va a fermare. Él es como un volcán. È come un vulcano. Él va a arrasar a todos, a toda la ciudad con el Evangelio. Va a conquistar. Va a conquistar toda la ciudad. Va a conquistar toda la nación con el Evangelio. Pablo se llena de mucho valor. Pablo es valiente con el Evangelio. Pablo es valiente, valoroso con el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Perché il Vangelo è il potere di Dio per la salvación, per la salvezza a todo aquel que cree. Dios ama a Italia. Dio ama l'Italia. Dios ama a Roma, a su gente. Y Dios quiere salvar a Italia, Dios quiere salvar a Roma, Dios quiere salvar a la gente que vive en este hermoso país. E Dio vuole salvare Roma, Dio vuole salvare la gente che vive in questo bellissimo paese. Y lo único que lo va a salvar es el Evangelio de Cristo. E l'unico che lo va a salvare è il Vangelo di Cristo. Y ahora vamos a preguntarnos. Vamos a hacernos algunas preguntas. Ora facciamoci qualche domanda. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Perché stiamo qui sulla terra? ¿Por qué existimos? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Vamos al libro de Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Ok. Poiché in Lui sono state create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Chi è Lui? Chi è Lui? Dio. I know, yo sé que Dios, pero específicamente, ¿quién es Dios aquí? Jesucristo. Jesucristo. Él creó todas las cosas. Él es Dios. Él creó todas las cosas. Lo que hay en el cielo, yo no veo lo que hay en el cielo. Tal vez habla del universo. ¿A qué volta habla del universo? No veo lo que hay en el cielo. Y lo que hay en la tierra, todo visible o invisible, todo fue creado por medio de él y para él. Tutto è stato creato per mezzo di lui e per lui. Dios es el creador, y cuando él crea las cosas, él las crea para él. Dio è il creatore, quando egli crea una cosa, crea per lui. Entonces, si Dios nos ha creado a nosotros, porque no, eso de la evolución no tiene sentido. E quindi se Dio ci ha creato noi, quello della teoria dell'evoluzione non tiene senso. Porque vemos un universo perfecto, bien diseñado. Perché vediamo un universo perfetto, ben disegnato. La vida solo proviene de la vida. La vita viene solo dalla vita. La vita non è un accidente. La vita non è un caso, un incidente. La vita è vita perché hai vita. La vita è vita perché hai vita. E Dio è il dador della vita. Entonces, tutto comincia con Dio. Dio principia tutto. E quindi tutto comincia con Dio. Dio inizia tutto. Entonces, la pregunta è:
¿Quién es más importante? ¿Quién es el centro del universo, el hombre o Dios? E quindi la domanda è: chi è più importante, chi è il centro dell'universo, l'uomo o Dio? ¿Quién es más importante, estimados hermanos? ¿El hombre o Dios? ¿Quién es más importante en el universo? Dios. Yo tengo que entender eso, porque cuando yo lo entiendo, yo voy a pensar que yo soy muy importante, más que otros y más que Dios. E io devo capire questo, perché se non vado a capire, vado a pensare che io sono più importante degli altri. Y si yo pienso que yo soy importante, entonces yo me vuelvo egoísta. E quindi se penso che sono importante, divento egoísta. Solo pienso en mí. Solo pienso en mis necesidades. Solo pienso en mi satisfacción. Solo pienso en lui, solo pienso en sus necesidades, en su satisfacción. No pienso en lo demás. No pienso en Dios. No pienso en nient'altro, no pienso en Dios. Pero la vida es más, lo que, más de lo que yo puedo lograr en la vida. Pero la vida es más de lo que puedo raggiungere. Estimados hermanos, si queremos saber por qué estamos aquí en la tierra, por qué vivimos, se vogliamo sapere, cari fratelli, perché stiamo qui su questa terra, perché viviamo, tenemos que empezar por Dios. E dobbiamo cominciare da Dio. Que Él es el que nos ha originado. Que Él es el que nos ha creado. Que por Él vivimos. Que por Lui viviamo. Que por Él existimos. Que por Lui esistiamo. Y que tenemos que darle el honor y la honra a Él. A Dios. El honor y la gloria a Lui. Así que nacimos y existimos por la voluntad de Dios. Noi siamo nati e esistiamo per volontà di Dio. Non per la volontà dei nostri padri. Non sto qui per la volontà di mio padre e di mia madre. Sto qui per la volontà di Dio. Perché desde antes che i nostri padri fueran creati, desde antes che il mondo fuera creato, già Dio pensò in noi. Prima che Dio, prima che il mondo fu creato, prima che il nostro padre e i nostri papà furono creati, Dio pensò a noi. Entiende eso? Eso es simplemente asombroso. Cómo Dios piensa en nosotros antes de la fundación del mundo. Dios pensaba en nosotros prima de la fundación del mundo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué sabio es Dios. Qué sabio. Pero Dios es espíritu. Dios es espíritu. No se le puede ver. No lo podemos ver. No podemos hablar con él. No podemos hablarci. Pero Él se revela a través de nosotros, a través de su palabra, ahora en estos tiempos. Lui si rivela a noi a través de su palabra. Entonces los hombres que no conocen a Dios, que no conocen su palabra. Los hombres, quindi, que no conocen a Dios, no conocen la su palabra. Ignoran de Dios. Ignoran a Dios. Y le dan la espalda a Dios. Y le dan la espalda. Y los hombres se vuelven egoístas. E diventano egoisti. Solo piensan en ellos mismos. Pensano solo loro stessi. Tal vez no hagan nada malo. Inmoral. Tal vez no hagan nada inmoral. Anche sì. Da qualche volta. Anche sì, lo fanno niente di immorale. Pero aún así, no honran a Dios y le dan la espalda. Ma facendo così non onorano Dio e le danno le spalle. Y solo están pensando en su propia felicidad. Pensano solo alla propria felicità. Solo están pensando en sus propias metas. Le proprie mete. En sus propios sueños. I propri sogni. En su propio futuro. Sin tomar en cuenta a Dios. Senza tenere in conto a Dio. Y nos olvidamos, los seres humanos que le damos la espalda a Dios, nos olvidamos que no existimos por nosotros mismos, ni por nuestros padres, sino por la voluntad de Dios. El hombre que... No existimos por nuestra propia voluntad. Noi non esistiamo per la nostra propria volontà, per la nostra volontà dei nostri genitori. Así que usted y yo estamos hoy aquí, hoy. Noi siamo qui ora. Estamos aquí hoy domingo por la voluntad de Dios. Siamo qui oggi domenica per la volontà di Dio. Vamos a
Vamos a leer un pasaje en el libro de Job, capítulo 38, verso 4. Job, capítulo 38, verso 4. ¿Qué le dijo el Señor a Job? 38:4. Job 38:4. Job 38:4. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Usted puede responder a esa pregunta? Potete rispondere a questa domanda? Usted. Voi. Usted que tiene tanta experiencia. Voi che avete tanta esperienza. Usted que tiene tantos estudios. Tanti studi. Usted que ha vivido mucho. Che avete vissuto tanto. Usted que sabe tanto. Che sapete tanto. Usted que tiene tantos títulos. Que vende tantos títulos. ¿Puede responder esta pregunta? ¿Puede responder? ¿Dónde estabas tú? Tú hermana, tú hermano. ¿Dónde estabas cuando el Señor fundaba la tierra? Yo estaba cuando el Señor fundaba la tierra. ¿Puedes decírmelo? ¿Alguien me puede decir dónde estaba? ¿Alguno puede decir dónde estaba? ¿Dónde estaba el presidente? ¿Dónde estaban los senadores? ¿Dónde estaban los millonarios? ¿Dónde estaban los famosos? ¿Las estrellas? ¿Dónde estaban ellos cuando el Señor fundaba el mundo? No existían. No eran nada. Pero ahora se sienten mucho cuando no somos nada en realidad. Recuerda, nacimos por la voluntad y el propósito de Dios. Siamo nati per la volontà, propósito di Dio. Porque Dios es bueno. Nos ha dado vida. Existimos. Disfrutamos de su creación. Me encantan las pizzas en Italia. Me piace la pizza. Pero es por la voluntad de Dios que haya ricas pizzas en Italia. Ma per la volontà di Dio abbiamo buone pizze. Pues la voluntad de Dios que haya un hermoso lugar en Italia, un hermoso paisaje en Italia. Esta es su voluntad, que tenemos un bel paisaje en Italia. Y nosotros podemos disfrutarlo porque Dios es bueno. Podemos disfrutarlo porque Dios es bueno. Entonces, no nos creamos a nosotros mismos. Quindi non abbiamo creato noi stessi. Ahora mire su cuerpo. Mire su cuerpo. Nostro corpo. Cuando usted come una rica pizza, una mozzarella. ¿Qué hace? Su boca saborea, ¿verdad? Cuando mangia una buena pizza, una mozzarella, su boca, quindi la nuestra boca, tiene el sabor. ¿Y a dónde va después? ¿Usted qué sabe más de esa pizza que ya entró a su cuerpo? ¿Qué más sabe usted? ¿Qué sabe de esta pizza que entra en vuestro cuerpo? Usted ya no sabe nada más. Pero la pizza sigue trabajando en el estómago. Y va a sacar toda la proteína y las vitaminas para que el cuerpo necesita. Bueno, no se ve niente de lo que sucede en vuestro cuerpo, pero la pizza va lavorada, cioè viene lavorada, quindi viene divisa tutte le proteine, le vitamine. Y lo que no sirve se bota. Y quello che non serve viene buttato. ¿Por qué es así el cuerpo? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el cuerpo es así? ¿Por qué el cuerpo fa così? ¿Por qué tenemos sangre? ¿Por qué tenemos huesos? ¿Por qué tenemos músculos? ¿Por qué podemos pensar? Mi sei mai domandati perché teniamo sangue, muscoli, perché possiamo pensare? No fuimos creados nosotros mismos. Non ci siamo creati da soli. Dios nos hizo en el vientre de nuestras madres. Dio ci ha fatto nel ventre di nostra madre. Y nos dio la forma que tenemos. E ci ha dato la forma che abbiamo. Ojos, nariz, boca. ¿Por qué dos orejas y una boca? Perché due orecchie e una bocca. ¿Por qué no dos bocas y una oreja? ¿Por qué no dos bocas? Porque Dios es bueno. Si tuviéramos dos bocas, ¿cuándo terminaríamos de hablar? Porque Dios es bueno, si tuviéramos dos bocas, ¿cuándo terminamos de hablar? Dios es bueno. Una boca es suficiente. Dos oídos. Dios nos ha creado así. Usted escogió su nariz.
¿Usted escogió cuántos dedos debe tener su mano? Nada. ¿Qué hicimos por nuestro cuerpo? Nada. No hicimos nada. No hicimos niente, cioè nessuno di noi ha insomma scelto quante mani, quanti occhi, quanti nasi. Entonces, no nos hemos creado nosotros mismos. Y Dios nos ha hecho hermosos, porque para Dios cada uno es hermoso. Es la obra de Dios. Nadie debe menospreciar a otro por ser diferente, porque Dios lo ha creado hermoso a cada uno. Porque cada uno lleva el aliento de Dios. Cuando yo veo a usted, en realidad yo no veo a usted. Cuando veo a usted, hasta no veo a usted. Ahora que usted es un hijo de Dios, veo a Cristo en usted. Cuando yo veo a un hijo de Dios, veo a Jesús en usted. Veo a Cristo en usted. Eso es lo que es la familia de Dios. Dios nos ha creado ahora como hijos de Dios. Así que Dios es nuestro punto de partida, estimados hermanos. Dios es nuestro punto de partida. Existimos por la voluntad de Él. Y la vida está en las manos de Dios. La vida de cada uno de nosotros está en la vida de Dios. La vida de ognuno di noi sta nelle mani di Dio. ¿Cuánto tiempo vive un hombre? ¿Cuánto tiempo quiere vivir usted? ¿Cuánto tiempo debe stare? ¿Si capisce? No? Ah, ¿cuánto tiempo vive un uomo? ¿Cuánto tiempo volete vivere? Bueno, la vida es corta, ¿no? Pero sea que vivamos 30 o 40 o 50 o 60 o 70 o 80 años, en realidad no importa cuánto uno viva. Porque uno puede vivir muchos años y vivir una vida miserable. Possiamo vivere 30, 40, 50, 80 anni, non importa quanto lungamente possiamo vivere, ma che possiamo vivere 80, 90 anni ma avere una vita miserabile. O puede vivir una corta vida y puede vivir una vida intensa y feliz. O possiamo vivere una corta vita invece avere una vita intensa e felice. Pero sea el tiempo que uno viva, pero sin importar el tiempo que uno viva. Pero scusa, vedi? Sin importar el tiempo que uno viva. Lo importante es estar con Dios. Importante estar con Dios. ¿Cuántos años vivió nuestro Señor Jesucristo? 33. Levanten la mano todos los que ya pasaron los 33. Ya es tiempo de irnos, ¿verdad? ¿Ya es tiempo de irnos? Oh, todavía. Si el Señor quiere. ¿Recuerdan? El Señor quiere. Todo está en las manos de Dios, si el Señor quiere. Podemos irnos hoy, o podemos irnos dentro de 20 años. Possiamo andare oggi, oppure possiamo andare qualche volta. Todo está en las manos de Dios. Cuando llegue el día, prepárese para su encuentro con Dios y gócese en ese día. Cuando arriva el giorno, preparatevi per il giorno del incontro con Dio. La muerte no nos debe dar miedo. La muerte no ci debe dar paura. A los cristianos. Cristianos. A los que aman a Dios. A que aman a Dios. A los que confían en Dios. Confían en Lui. A los que quieren ir al cielo eterno. A que vuole andare al cielo eterno. La muerte no debe darnos miedo. La muerte no ci deve far paura. Debemos llenarnos de confianza, de fe y de valor. Dobbiamo quindi riempirci di valori, di confidenza con Dio e di fede. Entonces, como dice, como leímos en Colosenses 1:16. Y quindi adesso leggiamo Colosenses 1:16. Fuimos creados por Dios y para Dios. Siamo stati creati da Dio e per Dio. Dios te creó, no te creaste tú mismo. Dio ci ha creati, non ci siamo creati da soli. Y si Dios te creó, Dios te ha creado para Él. E se Dio ci ha creati, Dio ci ha creati per Lui. Para que le honres. Para que le ames. Perché lo onori, perché lo ami. Para que le sirvas. Perché lo serve. Para que le obedezcas.
E perché lo impediamo? Eso es un hijo obediente. Questo è il figlio obbediente. Pero el mundo y el diablo, però il mondo e il diavolo, va a tratar de apartarnos de honrar a Dios en nuestras vidas. Va a cercar de dividirci, insomma, da, da Dio. Va a tratar de desanimarnos. Ci cerca di scoraggiarci. Para honrar a Dios. Per onorare Dio. La televisión, la música, el mundo, las malas influencias, las malas amistades, el mal compañerismo. Televisión, música, mundo, las malas y negativas amicizie, negativas influencias. Que es tan abundante. Que sono tante. Va a desanimarnos. Ci van a scoraggiare. Para predicar el Evangelio. E ci scoraggia di predicare il Vangelo. Voy a terminar leyendo un pasaje de Efesios 3, 20 y 21. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutta l'età, nei secoli dei secoli. Amen. Estimados hermanos, fratelli e sorelle, a Dios sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria en la Chiesa en Cristo Jesús. El mundo no puede glorificar a Dios. Il mondo non può glorificare Dio. Las Naciones Unidas no puede glorificar a Dios. Le Nazioni Unite non possono glorificare Dio. La Organización de Estados Americanos no puede glorificar a Dios. L'Organizzazione degli Stati Americani non può glorificare Dio. Las empresas privadas no pueden glorificar a Dios. Le industrie private non possono glorificare Dio. El gobierno civil, militar, no puede glorificar a Dios. Il governo, né militare né civile. Solamente la Iglesia de Cristo. Solamente la Chiesa di Cristo può glorificare. La Iglesia de Cristo que usted ahora es miembro. La Chiesa di Cristo che di cui voi siete membri. Un buen hermano me preguntó. Un buon fratello mi domandò. ¿Por qué si somos la Iglesia de la Biblia? ¿Por qué si somos la Chiesa de la Biblia? Somos tan pocos. Siamo così pochi. ¿Y por qué los evangélicos? ¿Y por qué los evangélicos? Los protestantes. Protestanti. Son demasiados. Sono di più. La respuesta es sencilla. La risposta è? Semplice. Semplice. Romano 1:16. Romano 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. Yo me vergogno del Vangelo. Quiere decir que estoy listo a predicar la palabra de Dios. Chiede che noi siamo pronti a predicare la parola di Dio. A mis compañeros de trabajo. A miei compagni di lavoro. A mis vecinos. A miei vicini. A mis compañeros de estudio. A miei amici di studio. A mi familia. A mia famiglia. Voy a predicar. Voglio predicare. Y voy a predicar. Y voy a repartir folletos. Y voy a invitar a la iglesia. Vado a predicare, voglio compartire foglietti, voglio invitare la Chiesa, dobbiamo predicare. Perché? Perché solamente nella Iglesia di Cristo Dio riceve la gloria. Perché? Perché solamente nella Chiesa di Cristo Dio riceve la gloria. Dio non riceve gloria del mondo. Dio non riceve gloria del mondo. Dio riceve la gloria della Iglesia, di noi. Dio riceve la gloria dalla Chiesa, di noi. Y estoy seguro. E sono sicuro. Y tengo la fe de que Dios se goza de esta reunión. Sono sicuro e tengo la fede che Dio si usa questa riunione. Si hemos venido con el corazón dispuesto. Se siamo venuti con il cuore disposto. Si hemos venido a escuchar su palabra. Ci siamo venuti ad ascoltare la sua parola. Y atesorarla en nuestro corazón. Che è anche il nostro cuore. Para la gloria de su nombre. Per la gloria del suo nome.
Todo lo que hagamos, tutto quello che diamo, sea hecho para la gloria de Dios, sia fatto per la gloria di Dio. Cuando yo trato a mi esposa, quando tratto a mia moglie, como Cristo quiere que yo la trate, come Gesù chiede che la trattiamo, Dios es glorificado. Dio è glorificato. De veras. No es en la iglesia, pero es en mi casa. Non è la chiesa, però è la nostra casa. Diciamo. Cuando mi esposa me trata como Cristo quiere que me trate, quando la sposa, la moglie lo tratta come Gesù vuole che lo tratti, Dios es glorificado. Dio è glorificato. En mi casa, cuando trato a mis hermanos en la iglesia como quiere que Cristo los trate, quando tratti i miei fratelli e la chiesa come Gesù vuole che li trattiamo, Dios es glorificado. Dio è glorificato. Y esa es la meta. Questa è la nostra meta. Glorificar a Dios. Glorificare a Dio. Honrar a Dios. Onorare a Dio. Obedecer a Dios. Ubbidire a Dio. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Perché Egli creò tutte le cose. Y Él nos creó a nosotros. Egli creò a noi. Y lo más hermoso de todo, il più bello di tutti, cuando éramos todos pecadores, quando eravamo tutti peccatori, y todos hemos sido pecadores, e tutti noi siamo stati peccatori, y todos hemos sido muy malos, e tutti noi siamo stati molto male, cattivi, Dios proveyó la salvación enviando a su propio Hijo, Dio ha provveduto la salvezza enviando il proprio Figlio, para salvarnos de nuestros pecados, per salvarci dai nostri peccati. Qué bueno es Dios. ¿Alguien tiene una niña o un bebé, niño o niña bebé aquí? ¿Qualcuno avete figlia, niño, bebé? ¿Alguien? Grande. ¿Pero piccolo? No. ¿Bebé? Ningún ser humano. Es un ser humano. Ni en Italia, ni en el Perú, ni en Estados Unidos. Ni en Italia, ni en Perú, ni en Estados Unidos. Ninguna madre. Nessuna madre. Ningún padre bueno. Nessun padre bueno. Va a entregar a su hijo inocente a morir por personas malas. Va a sacrificar a su hijo para morir por personas cattivas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí, de acuerdo con lui? Pero Dios, ¿qué hizo? Pero Dios, ¿qué ha fatto? El más inocente, el único sin pecado, el más justo de todos en la tierra, Jesús. Il più innocente, l'unico senza peccato, il più giusto sulla terra, Gesù. Fue enviado a este mundo cruel y malo. Fu inviato a questo mondo crudele e cattivo. Para morir por nosotros. Per morire per noi. Yo soy culpable. Yo tengo la culpa de que Cristo derramara su sangre en la cruz. Noi siamo colpevoli, noi teniamo la colpa perché Gesù ha dato il suo sangue nella croce. Y todos hemos pecado. E tutti abbiamo peccato. Pero Él nos amó tanto que entregó su propia vida por nosotros. Pero Lui ci ha amato tanto que ha dado la sua vita per noi. Qué bueno es Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa noticia, mi estimado hermano? ¿Qué facciamo adesso con questa notizia? Iglesia de Roma. Chiesa di Roma. Iglesia de Cristo en Roma. ¿Qué vamos a hacer con esa hermosa y conmovedora historia de Cristo sacrificado en la cruz? ¿Qué facciamo, Chiesa di Roma, con questa storia di Gesù sacrificato sulla croce? ¿Nos vamos a quedar con esa noticia o lo vamos a propagar de una u otra manera? Andiamo a propagare questa notizia in qualsiasi maniera. Para que más gente venga a Cristo. Perché più gente venga a Cristo. Y más gente sea salva. E più gente sia salva. Y Dios sea más glorificado. E Dio sia più glorificato. Porque a Él le pertenece la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Perché a Lui appartiene la gloria, l'onore e il potere nei secoli dei secoli. Dio ti benedica, fratelli e sorelle. Amen. Amen.